Hola, amigos, bienvenidos a Gumi.ca. El día de hoy estoy haciendo una figura con arcilla ya secada al aire de la marca Crafto de Dollar City. Así que comencé. Bueno, esta es una de las alternativas de arcilla de secado al aire. También pueden encontrar otras marcas como Hobby y Das. También la marca Crayola. Pueden encontrar diferentes tonalidades de color como blanco, gris, terracota. En este caso, esta arcilla de secado al aire, como lo pueden ver, es de color gris, pero cuando se seca es de color blanco. Bueno, lo primero que vamos a realizar es sacar un pedazo del bloque de arcilla y cuidando que lo que no vamos a utilizar esté bien cerrado para que no entre ningún tipo de polvo o que se dañe el material. Y vamos a proceder a amasar muy bien para que esta sea más suave. Luego, lo que estoy realizando es el prototipo de la figura. Ustedes van a armar su figura, van a ver cómo es que queda bien estructurado para luego poder unirlo bien. Que la unión se realiza con un poco de esta arcilla mezclado con agua y uniéndolo con otras herramientas para que se vea todo uniforme, que no se vea que la figura tiene varias partes. De esta manera evitarás pues que se rompa. Como pueden ver, ahí estoy colocando el prototipo y pues las orejitas al momento de colocarlas, pues, vieron que se despegaron, es porque todavía no están aseguradas. Luego que armes todas las partes, en este caso yo estoy realizando un oso, estoy armando. Voy a ver qué tamaño va a ser las orejas, el hocico, los brazos, el gorrito, las patitas. Luego de eso vamos a unirlas como ya les he mencionado. Ahí estoy mostrándoles cómo estoy haciendo el tipo prototipo de la figura, ¿no? Y ya luego van a verlo todo armado, ya que este proceso pues se ensucia en las manos y no pude grabarlo, ya que tienes que estar uniendo cada pieza con la arcilla con agua, que es como un líquido, y vas a unir esas partes y lo van a ver a continuación y pues van a ver que está de color blanco. Ya que, como les he mencionado, va a cambiar de color al momento del secado. Ya luego de que la figura esté seca, tú le puedes dar algunos detalles y ve que se ha agrietado un poco porque fue lo que me pasó. Puedes colocarle encima un poco más y luego ya vas a proceder a limar. Puedes usar lima de uñas o una lija de grosor bajo, ya que este material es delicado. Si lo pasas muy fuerte, se hace polvo rápidamente. Aquí les muestro cómo es que quedó el final de toda la estructuración. Y como pueden ver, queda como distintos defectos que pues vamos a proceder a lijarlo cuando ya está seco. Aquí se ve cuando ya está seco y hemos limado algunos detalles. A ver, algún lado se ha agrietado, pues lo hemos mejorado. Ahora para pintar voy a utilizar pinturas acrílicas, estas de la marca PBO y Artic Acrílica, para darle los detalles y todo. Vamos a utilizar una paleta para combinar los colores y un pincel finito. Aquí estoy colocando todos los colores que necesito y vamos a proceder a pintar. Bueno, y ahora estoy pintando primero de color marroncito todo lo que es el cuerpo. Luego vamos a hacer algunos detalles de colores. Vamos a colocar o pintar lo que es el gorrito. Con otros pinceles finitos vamos a hacer los ojitos, los brillos, la nariz y todo eso.
Y bueno, es comentarles que esa es mi tercera vez utilizando arcilla, pero yo ya las dos anteriores fue de la marca Hobby. La primera me resultó súper complicado la unión, ya que no sabía cómo unirlo y yo solo lo adhería simplemente y pues se rompía fácilmente. La segunda sí hice algunas figuras y me salieron bien y las cubrí con un barniz y sí se quedaron bien. Pero el problema también fue que la pintura, acrílica que utilicé, que fue Apu, se estaba descascarando como goma. Y pues si alguien sabe cómo evitarlo, puede comentarlo también. Yo he visto en otros videos que utilizan otro tipo de pintura como la wash o otra especial que es para arcilla. Y esto de que se despega lo pueden ver. Aquí les estoy mostrando la parte de atrás de la colita, como pueden ver. Yo coloqué mi dedo y lo levanté y se despegó fácilmente. Así que, bueno, si quieren que probemos otro tipo de pinturas acrílicas en esta arcilla, pueden comentarlo. Y luego yo lo cubrí con resina, pero tú puedes utilizar barniz, resina UV o lo que tengas. Gracias por ver este video.